friends, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna share with you guys about that we have some printable coupons to print for game products. If you guys didn't know, we do have a really good deal at Walgreens this week that is purchase 6 of these products and get a $10 gift card. So if you guys are able to print 4 coupons for these ones, and if you guys are able to use 4 coupons alike, you these are gonna be totally free. So here is the website where you guys could print the game printable coupons. They are available to print on PNG every day. And for the other 2 products, you do have digital coupons on your Walgreens account. There's only 2 game digital coupons, so this is the only best deal that I came up with. Only if you're, of course, if your Walgreens allow you to use more than 1 coupon alike. This coupon, it is a limit of 1 identical coupon. One identical coupon per household. So that what it means, you guys are able to use only 1 coupon per transaction. So if you guys are able to use 2 coupons alike, you're gonna be able to do this deal. So here is the deal, guys. First of all, you guys need to create an account. If you guys don't have an account on PNG every day, you guys have to create an account on PNG every day in order to print these coupons. And I believe you are able to print only coupons from a computer. I tried it from my phone last time, and the only thing that is send it, I was able to send it to my email, and the option to print them later. So what you guys are gonna do, create an account on pngeveryday.com, and then you're gonna be able to print these coupons. As you can see, this one's, I already printed the gain coupons, so I'm not able to print no more coupons. You could guys print only 1 coupon per account. So if I want to print more, I'm gonna try to do another account on the PNG Everyday website. And I believe you could do, I believe, 2 accounts per device. So that's how I done it. The coupons, when I print from this website, I do print it from different accounts, and of course from different devices too. If I have another computer, that's what I do. So here is the deal, guys. You have to purchase a 6, and let me show you here in the ad. So it is, you could guys actually mix and match this deal. That is, when you mix and match 6 of these selected items priced at $4.99, you get a $10 Walgreens gift card. So you could guys mix and match. You don't have to do exactly the same scenario that I'm probably going to be doing later today. So they are priced at $4.99. You guys need to purchase 6 of them. Best deal to do is in the game products, since we have high value coupons on those products. And the other products, I believe we only have 25¢ and 50¢, I believe. And then for the Swiffer, we do have, I believe, a $2. If you guys want to replace one of the game products, you could get the Swiffer and use your $2 digital coupon. So, but here is the deal, guys. I hope you guys understand this. I wasn't even gonna share with you guys, I just wrote it for me. So this is the deal. So you guys need to purchase 6 of the gain, price of $4.99. the total should be $29.94. by the way, guys, for this scenario, you guys need to have this coupon on your account. That is the 30% of a purchase of $40. So you're gonna have to have this coupon on your account. I already have this on my account, and I wish I had added to my other account, my husband's account. I didn't get that coupon. I only got it on my account. Otherwise, I could have done this deal twice. Of course, different products, but I only got one in one account. And then in this one, the same account, I got a 20% of a purchase of $20. The way you find this coupon on your Walgreens app, it, you have to type in multi-brand, or you could either put also store-wide and search to see which coupon you get, or check your email. Sometimes you guys could get it on your email. So let me know in the comments down below what coupon you guys got. That way I could know, and that way I could make scenarios for you guys. If you want me to make scenarios with those digital coupons that are the spend, I mean, sorry, 20% of a purchase of $20, and then the 30% of a purchase of $40. So I'm just gonna be sharing with you guys this one, since I don't wanna make this video that long. So I already show you guys, you're getting the 6 products, you're gonna use 2 digital coupons for 2 products, $2 and $1, and then for the other 4 products, you need to print coupons from PNG every day that are these coupons right here. Or if you guys have the insert coupons, I believe next week we should be getting game
gain coupons from the inserts. And the other thing you need to purchase also on this is going to be the Pantene shampoo or conditioner this week. They are purchase 3 and get a 5,000 points for this one. You need to have your $5 digital coupon clipped to your account, so they are priced at $3.99 for this one. For this deal, you could actually pay with points, guys, and still earn points back. So that's what you're gonna do if you guys want to follow my scenario. You're gonna purchase 3 of the Pantene, $3.99. That should be $11.97 for both. For the total, it should be $41.97. Minus your 30% off, is gonna take off $12.59. Your total should come down to $29.97. Minus $9 in digital coupons. Total should come down to $20.37 minus $8 in manufacturer coupons. So that's going to be for the gain. For this deal, you could pay with points and earn points back. So you're going to pay $12 out of pocket, or pay $10 in points and pay only $2 plus tax. You're going to be getting your 5,000 points for the Pantene plus a $10 gift card, which is going to make this deal totally free, plus a moneymaker of $2.62. So make sure to check your accounts to see if you have the 30% of a purchase of 30. I'm planning to do a different scenario since I need water, guys, so I'm gonna probably get water. They are on sale, so they are at 2 for $4.99, and you guys get also very cheap detergent this week at Walgreens for $1.98. We have a dollar digital coupon, making it for only 98 cents. If you guys purchase the Black Forest candies first, you guys use that coupon instead too and purchase 2 of those Arm & Hammer. Since we have 2 digital coupons, you purchase 2 and you use those 2 digital coupons plus Erase Your Reward. But the thing, you have to add a item in order to use Erase Your Reward. So the Black Forest candies, it is buy one at $1.99 and get a $1.99 Erase Your Reward, making this totally free. So we have a freebie right there this week of Walgreens. We have a lot of freebies actually, since again, we have the deal on the Crest. Purchase 3. So yeah, guys, after the Erase Your Reward, this Crest toothpaste, they end up being totally free. If you guys have the $4 and a purchase of 2 plus a $2 and a purchase of 1, I believe those coupons are no longer available to clip. But if you guys did clip them, I believe 2 weeks ago, you guys do the deal. I personally already used all my digital coupon for the Crest, so I'm not sure if I'm going to be... Or probably, I'm not sure. I think we do have another digital coupon there that is a $3 or $4 on a purchase of 3, I believe, on Crest products. That's including the Crest toothbrushes. So make sure to check your Walgreens account for that digital coupon. Let me see actually if I could check those digital coupons here. Great. So I believe I do have the $4 and a purchase. And let me see, what I have to click where it says clip. Really? So I have to put my phone number. Oh, dang it. And yeah, guys, the coupon, it is this one. I'm not sure if it's attaching to those Crest toothbrushes. So this is a $4 on a purchase of 2. So you just need another coupon if you guys have the $2 on 1 or a dollar. There is another coupon that is a $1 on 1 on the Crest products. So it just depends. There is this one. So you guys saw on the ad, it also includes the toothbrushes, the Oral-B dental care. So that's another great deal if you guys are planning to do any deals. So let me know in the comments down below if you guys, what coupon you guys have. That way I could have a idea, so I could share with you guys either the $20 20% of a purchase of 20 or the $30% of a purchase of $40. So another great deal this week, it is going to be on this nice bring-in bags, trash bags, and sandwich bags. Price at $2.79. When you buy one, you get 2 free. So that's another great deal. Also, the aluminum knives, the bring-in knives, and also the plates for 99 cents. If you guys purchase the
gummy bears first, you could guys pay with the register reward that you get for $1.99 for this if you guys want to do that. So that's another option, so you could pay less out of pocket. And there's another two great deals. I'm just sharing with you guys the deals that I think that are the best to do since you will pay less out of pocket for this. The Colgate are priced at $2.99. When you purchase two, you get a 4,000 points. So we have a dollar digital coupon, and also we had printable coupons available on coupons.com if you guys did print those out. So after those coupons and the points back, they should be totally free. Also, the big racers, they are big on the buy one get one 50% off when you purchase two, you get a 4,000 points. Best deal to do is to get this one. This is the one that I personally got last week. I just didn't share with you guys my deal, but this is the ones that I got for $4.49, and the other one you would pay in half full, so it's like $2.97, I believe. And there are printable coupons to print on big.com. I'm gonna try to leave the link for those printable coupons. I wasn't able to print since I already printed them last week for $2.01. After those points that you guys get back for the big, they should be totally free too. You could guys combine these great deals with your 20% of a purchase of 20, and just try to get your total to $20 or more. So this other deal, you had to believe you guys have to spend. Let me see, view details. So yeah, 5,000 points when you spend 10. So it's the better deal when you have the registered award, since you guys pay with points, or the deal when you buy two products and you still are able to pay with points. So if you guys have to spend 20, get 5,000 points, you remember guys that you cannot pay with points. Otherwise, you're not going to be getting your extra points. And I believe that's it, guys. I just wanted to share with you guys those deals. Let me know, like I said, in the comments down below what coupon you guys have. That way, I could try to make some good scenarios that you could for those coupons. Last day, it is going to be the Saturday to use those digital coupons. I mean, sorry. Yeah, those digital coupons for that spend 40, actually get a 30% off, and spend 20, get it and take off a 20% off. So yeah guys, I wanted to do this video since a lot of people, some of my videos when I share with you guys some printable coupons from PNG every day, don't know how to print this coupon. And if you guys do, disregard that. If you guys already know how to print them, good for you. So that's it for this video, guys. Just wanted to share with you guys some of these really good deals at Walgreens this week. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir acerca de estos cupones que están disponibles para imprimir. Parece que ya les había compartido en uno de mis videos, pero muchos de ustedes me comentaban que todavía no pueden imprimir cupones en este website que es PNG Everyday. Estos cupones, si usted los puede imprimir y si puede usar dos del mismo cupón, le van a quedar estos productos totalmente gratis en la tienda de Walgreens y con ganancias. Si usted no sabía, en la tienda de Walgreens está una oferta esta semana. Cuando compra 6 productos que incluye estos de Gain, le están regresando una tarjeta de regalo de Walgreens de $10. Así que vamos, les voy a mostrar cómo se imprimen estos cupones primero. Así que para esto tiene que tener una cuenta en esta que es de PNG Everyday. Usted va a realizar una cuenta y después de ahí va a poder imprimir cupones. Esto no se puede realizar de un celular, ya que yo traté de hacerlo varias veces de un celular. Solamente lo que me deja hacer, los mando para mi correo electrónico y después de ahí los puedo imprimir cuando entre en una computadora en mi correo electrónico. Así que al parecer no se pueden imprimir de teléfono.
déjeme saber en los comentarios si usted tiene, si usted ha podido imprimir de su celular. Pero si es una de ustedes de las que están tratando de imprimir de su celular y no, no los han podido imprimir, al parecer es eso de que no se puede imprimir del celular, solamente de una computadora. Así que estos ya no me deja imprimir más, ya que solamente es un cupón del mismo por cuenta. Así que yo, si quiero imprimir más, tengo que realizar otra cuenta para poder imprimir otros dos. Al parecer se pueden imprimir hasta 4 cupones por a este aparato, así que puedo imprimir otros dos por esta computadora, pero también tiene que ser con otra cuenta. Así que yo voy a realizar esa oferta y se las voy a estar compartiendo cómo me va a quedar. A lo mejor la realizo hoy en la tarde. Y así que necesito imprimir 4 cupones de esos. Recuérdense que son estos. Van a ser 2 de estos y 2 de estos. En total van a ser 4 cupones. Yo ya imprimí 2, necesito 2 más. Más aparte, va a usar sus cupones digitales que tienen en la aplicación de Walgreens para los productos de Gain. Así que si en los productos de Gain están unos cupones digitales, déjenme ver si yo los agregué en esta cuenta. Aquí está uno de $2 y el otro Gain, ahí está el otro de $2. Así que esos son los 2 cupones que voy a usar yo. Y a mí solamente me mandaron ese cupón. Antes de continuar, también tiene que tener, perdón, tiene que tener este cupón de el de 30 de descuento en la compra en $40 para poder realizar esta compra, para que le quede totalmente gratis. Así que si usted tiene el de 20% en la compra de 20, también puede realizar esta compra, pero le quedaría, no le va a quedar gratis, le va a quedar súper barata, pero necesitaría nada más comprar el Gain. Yo incluí otros productos que va a agregar si es que tiene este, el de 30% en la compra en 40, pero este video solamente lo estoy compartiendo para que porque están disponibles esos cupones para imprimir en PNG Everyday. No sé hasta cuándo van a estar disponibles para imprimir estos cupones en PNG Everyday, así que si los quiere imprimir, imprímelos ya y los puede usar hasta mañana. Solamente dan 2 días para usarlos. Como puede ver, se vence ya mañana, que es agosto 7. Y esta es la oferta. Esta es la oferta. No tiene que comprar exactamente los productos de Gain. Usted puede mezclarlos, pero para eso tenemos cupones de más, de menos valor en estos productos. Así que mejor oferta serían los productos de Gain, ya que para estos tenemos puro de 25 centavos, de dólar. Parece este es de $2. Si usted quiere cambiar un producto de Gain y agarrar el Swiffer, sí tenemos un cupón digital de $2 para el Swiffer. Para los otros, parece, no me acuerdo si hay para el Downy. Yo busqué y no tenemos. Así que, bueno, en mi cuenta yo no miré el Downy. Yo puse aquí para buscar Downy y no me apareció ningún cupón para el Downy. Así que la mejor oferta es el de los productos de Gain. Si puede usarlos usted en su tienda de Walgreens, 2 iguales por día. Así que esta es la... Este no se lo iba a compartir, pero ya que queda totalmente gratis, se lo quise compartir así. Esto era notas que yo van a hacer para específicamente para mí, así que espero y me entiendan cómo escribí aquí. Así que lo que va a comprar van a 6 productos de Gain, que le va a dar un total de $29.94. Va a usar 2 cupones, los cupones digitales que ya les comenté, que van a ser los que están en su aplicación. Déjenme ver a ver si todavía puedo ver aquí. Ya les compartí los cupones digitales, que son esos 2. Más aparte, también va a usar para los otros 2, va a usar 4, perdón, para los otros 4 productos va a usar 4 cupones que pueda imprimir de $2 en cada uno. Y para completar los $40, usted va a comprar también el Pantene. El Pantene esta semana está compra 3 y le regresan 5,000 en puntos. Están a precio de $3.99. Para ese tenemos un cupón digital de $5 en la compra en 3, que le darían total por los 3, $11.97. Si usted pone lo total de los 2, de los productos de Gain y del Pantene, le va a dar un total de $41.97, menos su 30 de descuento, le van a descontar $12.59.
12.59 se le bajaría su total a 29.37. Tenemos un total de $9 en cupones digitales. Más aparte tenemos un total de 8 en cupones del fabricante. Así es que usted puede usar los 4 cupones de estos. Y usted pagaría de su bolsillo $12. En este caso usted puede pagar $10 en puntos. Si es que tiene, pagaría $2 de su bolsillo solamente. Si esta es una de usted, si es usted una de las que consiguió Race Your World la semana pasada por los Crest, como yo tengo 2 Race Your World de $7, pero yo no pienso usar ningún Race Your World para esta oferta. Voy a realizar otra compra, que quiero comprar agua, jugo y otros productos. Ahí es donde quiero usar mis Race Your Rewards, para que pague mucho menos de mi bolsillo. En este yo creo que voy a usar puntos si es que realizo esta compra. Así que en esta pagaría $10 en puntos, pagaría solamente $2 de mi bolsillo, pero estaría regresando para atrás 5,000 en puntos por los Pantene, más aparte mi tarjeta de regalo de $10, que me quedaría esta oferta totalmente gratis y con ganancia de $2.62. Así que no pierda tiempo, y si quiere realizar esta oferta, ya que no sé hasta cuándo nos van a durar estos cupones para imprimir en P&G Everyday, de los productos de Gain, que les quedarían totalmente gratis. Así que esa es la compra que les quería compartir. Entonces, también déjenme los comentarios de los otros productos que le quedarían súper baratos. También déjenme saber, por favor, en los comentarios abajo, cuál cupón digital usted tiene, si es el de 20% en la compra en 20 o el de 30% en la compra en 40, para así poderles realizar unos escenarios si es que ustedes quieren y si es que los tienen. Voy a mirar, depende de los comentarios que pongan, depende cuál cupón tenga, voy a tratar de realizar unos escenarios, ya que no quiero hacer el video en vano y que no tengan esos cupones digitales y no puedan realizar ninguna compra. Así que por favor déjenme saber en los comentarios abajo. También es en la Walgreens esta semana tenemos una buena oferta en el jabón detergente, que está a precio de $1.98. Tenemos un cupón digital de $1, haciéndolo por solamente 98 centavos. La mejor oferta, que puede comprar dos, ya que tenemos 2 cupones digitales, uno para este y otro para este producto también, y hay otro diferente para el jabón detergente, pero tiene que ser para otro, no me acuerdo cómo es, pero la mejor oferta, puede comprar los Black Forest Candies, que esta semana están a compra $1.99, le regresan un Race Your World en $1.99. Así que yo le recomiendo que compre este producto primero, y después de que imprima su Race Your World, pague sus jabones del Arm & Hammer, use sus cupones digitales y el Race Your World le quedarían totalmente gratis. Lo único que tendría que agregar como un dulce, hay paletitas de 50 centavos, puede agregar esa paleta para que su Race Your World le escanee. Y si no la escanea, si es que agregó esa paleta, se lo tienen que poner manualmente a mí. Ya van muchas veces que no me escanea ningún Race Your World y yo agrego productos. Así que no sé la verdad por qué no me escanean. Y son a 2 Walgreens diferentes que he ido y no me han escaneado. Pero si no escanean, ellos tienen que ponerlo manualmente. Esta es una de las ofertas también que a lo mejor la voy a realizar. La agua de esta marca de Nice están a 2 por $4.99. También recibe un Race Your Reward en estos productos de Almay y Revlon. Cuando compra 2, recibe un Race Your Reward de $4. Tenemos un cupón digital para cada producto de $3. Si es que a usted le interesa esos productos de maquillaje, acuérdense que también tenemos productos de papel en oferta. Todavía tenemos el cupón de Walgreens de $1.25. Más aparte, recibimos cupón de $1 en uno, si es que usted los tiene. O también parece que tenemos cupón digital del fabricante de 75 centavos. Ese lo puede combinar con este del librito de Walgreens. Yo creo que voy a comprar yo unos productos de papel, ya que tengo unos cupones que imprimí de $1 para el papel del baño del SCA de 12 rollos. Otra oferta también que está muy buena para realizar es en estos productos del Crest. Esta semana están a compra 3, le regresan un Registry Award de $7. Están a $3.99. Para estos tenemos, si es que todavía usted tiene cupones, uno es de $4 en la compra en 2 y otro es de $2 en 1. Yo solamente tengo el que es para los cepillos de dientes, ya los de la pasta yo ya no tengo. Que va a ser, déjeme ver si lo tengo en esta cuenta. Ok, este es de $4 en la compra en 2 productos de los productos de Crest. Incluye el Oral-B. No sé si funcione para estos cepillos, así que voy a ver si me funciona.
Y también $1 para el otro cepillo de dientes, que es este. Así que depende de los cupones que usted tenga. También tenemos disponibles el de $4 en la compra en dos, que esos yo ya los usé, y también uno de $2. Después de esos cupones y del Register Reward le van a quedar totalmente gratis y con ganancia. Así que este es un producto muy bueno para agregar si es que usted tiene su cupón de 20% o el de 30%, depende cuál usted tenga. No se pierde esta oferta, estos productos totalmente gratis. También esta comida está en la compra, uno recibe el otro totalmente gratis. Esta es otra oferta también que no puede dejar de pasar esta semana a Walgreens. Si usted necesita bolsas de basura o las bolsitas de sándwich, están a compra una a $2.79 y le regalan dos totalmente gratis. Así que se va a llevar tres a precio de una. Esta es otra compra que usted puede comprar los dulces de Black Forest y usar su Register Reward para pagar estos. Así que le quedarían súper, súper baratos. También este puede comprar dos aluminio a $1.99 y usar su Register Reward de $1.99. Perdón, el aluminio a 99 centavos y los platos también. Con el cupón que está en el circular, tiene que escanear este cupón que está en el circular de esta semana. Y si compra los dulces que le había comentado anteriormente de los Black Forest, que están a $1.99, y le imprime un Register Reward de $1.99, los usaría para estos productos para que pague casi nada por esos productos. Esta es la oferta que ya les compartí, que les quise compartir ya que solamente les iba a hacer el video de cómo imprimir los cupones, pero ya que había una buenísima oferta en Walgreens, se las quise compartir. Acuérdense que todavía hay muchos productos de regreso escolar. Yo creo que a lo mejor voy a usar también, a lo mejor es comprar una compra con esos productos con mi 20% en la compra en 20. Aquí tenemos otras últimas ofertas que se me hacen las mejores también esta semana, que son los productos también de las pastas Colgate, que están comprados, recibe 4,000 en puntos. Para este tenemos un cupón digital en la aplicación de Walgreens. Para el otro había unos cupones que estaban disponibles para imprimir en coupons.com, si es que los imprimió, que son estos de $1 en uno. Ya se van a vencer, así que yo creo que los voy a usar estos cupones. Y también el Big está en la compra uno, el otro se lo dan a mitad de precio. Cuando compra dos, le regresan 4,000 en puntos. Para eso hay cupón para imprimir en big.com. Para ese le voy a tratar de dejar el link en la cajita de información para que imprime estos cupones si es que le interesa estos. Y el Big que tiene que comprar va a ser este. Estos son los que yo compré la semana pasada. Están a $4.49 y el otro le saldría como a $2.98 por ahí. Y con los cupones digitales, más aparte de los 4,000 en puntos que recibe para atrás, le van a quedar totalmente gratis. Pero yo específicamente le quería compartir la oferta de los productos de Genia que le quedan totalmente gratis. Si es que tiene ese cupón de gasta 40, le regresan, perdón, gasta 40 y le descuentan el 30%. Así que más aparte, como les digo, les iba a hacer solamente el video de cómo imprimir los cupones de P&G Everyday. Pero si usted ya sabía cómo imprimirlos, claro, bien por usted. Y si no, pues espero y le haga servido esto de cómo imprimir los cupones. Acuérdese que tiene que crear una cuenta para poder imprimir los cupones y solamente, al parecer, se puede solamente de una computadora. Y ahora sí, eso es todo por este video. Por favor, déjenme saber en los comentarios cuál cupón tienen y si quieren que les realice escenarios con esos dos cupones. El de gasta, le descuentan 20%, el otro que es el de le descuentan 30%. Así que eso es todo por este video. Gracias por verlo y los veré en mi próximo video. Adiós.